Génesis, capítulo 1. En esta ocasión es fácil de encontrar. Y versículos 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pasamos al capítulo 2. Dice así el versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora tenemos que ir al versículo 15. Dice: y tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, como dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahvé Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a hablar del ser humano. Y para ello tengo que preguntaros, en primer lugar, ¿cómo os definís? ¿Qué sois y quiénes sois? ¿Qué idea tenéis de vosotros mismos? ¿Qué os ha enseñado la sociedad, la historia, qué habéis aprendido cada vez que os observáis a vosotros mismos, qué es lo que veis? Si uno os pregunta qué sois o quiénes sois, ¿qué es lo primero que vais a responder? Seguramente, si eres mujer, dirás, pues soy mujer de cierta edad. Quizá puedas hablar de tus capacidades y puedas decir, pues tengo este intelecto, puedo razonar. E incluso alguno con un poquitín más de profundización pueda decir, pues me diferencio de los animales, en que tengo raciocinio, etc. Esta es la primera idea que podemos tener de nosotros mismos. Tratando de nuestro carácter, podremos hablar y decir, si nos pregunta, pues mira, tengo este genio, o estos gustos, estos apetitos, estos problemas de personalidad, o estos dones de personalidad. Somos esto, y podemos definirnos de esta manera. Pero claro, no es lo mismo que hagamos esta definición aparentemente superficial, que quizás sea simplemente de nuestro aspecto y de nuestro carácter, de cosas que hemos asimilado y aprendido, y busquemos algo un poco más filosófico. ¿Qué sois? ¿De dónde venís? ¿De dónde estáis hechos? Si no tuvierais conocimiento de las Escrituras, pues entonces buscaríamos algunas de esas respuestas que nos da la sociedad, o la evolución, o la ciencia moderna. Y si conocemos las Escrituras, pues volveríamos a esta palabra que tenemos. La Escritura, en este mismo pasaje, nos da dos aspectos distintos de nuestra definición. Si te pregunto a la luz de Génesis qué es lo que eres, por una parte tendrás que decir, pues soy barro. Hemos leído en el, polvo, en el capítulo 3, polvo eres, del barro fuimos hecho. Nuestra composición química o algo tiene que ver con este origen del polvo y de la tierra.
Pero claro, quisiéramos ir un poco más allá y entonces decimos, bueno, que somos imagen y semejanza de Dios porque fuimos criatura de Dios. Dios nos creó y nos sopló en la nariz su aliento y por tanto somos más que un poco de barro en una figura humana. Y que tenemos en nuestro origen algo de Dios y de la imagen y semejanza de Dios. Podríamos ir un poco más allá y profundizar más en lo que nos dice la Escritura. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué es lo que nos muestra la Escritura. La palabra de Dios nos enseña que el ser humano desde el principio hasta el final puede pasar por cuatro etapas. No es la etapa de la célula o del feto, y que estamos del feto y que del feto pasamos a seres vivos cuando nacemos, o seres ya formados. No, la Escritura tiene otra perspectiva, y lo podemos ver en Génesis como lo podríamos ver en otros lugares, como por ejemplo en Romanos. Nos dice que en un principio el ser humano era una criatura perfecta y completa. Cuando Adán fue creado y Eva fueron creados, uno del barro y el otro de una costilla, pues eran figuras y eran criaturas perfectas, y vio Dios que todo era inmensa, extraordinariamente bueno en el sexto día, y que ahí nosotros estábamos incluidos. Que somos distintos o eran distintos a los animales. Nos podíamos imaginar todos en un lugar idílico, con un cuerpo idílico y quizá con una mente idílica y con unos sentimientos y deseos idílicos. Todo era idílico, era el Edén. Estábamos recién formados de la mano generosa de Dios. Nos ha dado unas características extraordinarias. Es como cuando cogemos la primera figura original y sale toda limpia y toda ordenada. Esto me ocurrió en alguna ocasión, hoy en día ya diferente con la nueva maquinaria, pero antes, cuando había que hacer fotocopias, yo recuerdo que venía con el original recién impreso en la hoja y venía a la tienda a hacer fotocopias y luego le decía, de la copia hágame usted una copia y de la copia otra copia, y me decía, bueno, pues cada vez va a ir peor. Si vamos haciendo copias de las copias de las copias, se va a dañar. El original es lo ideal. Adán y Eva eran el original y podíamos verlos en su figura completa. Esto es lo que Dios quería, ¿no? Lo que pasa que luego de todo ello viene otra parte, que es la segunda etapa, y es el capítulo 3, y todo lo que viene en el capítulo 3, que es nuestro estado caído, y todo lo que hemos ido arrastrando a través de todos estos milenios, porque ya son milenios, son cantidades, miles de generaciones que vamos nosotros arrastrando. Claro, luego se nos anuncia que vendrá una cuarta etapa, que es la de la regeneración, la de la transformación, que aun cuando tenemos el mismo cuerpo y tenemos la mente y los ojos desde la creación han sido transformados y renovados, ya no sois carne, dice la Escritura, ahora sois espíritu. Porque el Espíritu de Dios nos ha transformado y el Espíritu mora en nosotros y nos da una nueva perspectiva a la imagen espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, los que sois creyentes podéis ver que falta mucho todavía por renovar y transformar, y que nos dice la Escritura que vendrá una cuarta etapa cuando estemos en la presencia de Dios y entonces nuestro espíritu y nuestro cuerpo serán transformados y glorificados a la imagen del Señor Jesucristo. Y entonces, sí, en esa cuarta parte seremos lo que realmente quiso el Señor que fuéramos para su pueblo. A la misma vez que los creyentes serán transformados para gloria, hay otros que pasarán en esa cuarta etapa a su destrucción. Sí, es verdad que su cuerpo serán transformados también y que resucitarán igual que nosotros, pero su destino es totalmente distinto, es infernal. Bien, pero aún así tenemos que mirarlo desde otra perspectiva. Hemos visto esas cuatro etapas, de las cuales no todos pasaremos por esas mismas etapas, desgraciadamente o afortunadamente, pero tenemos que mirarlo desde otra perspectiva. Primero,
lo que nos habla acerca de la creación y de la naturaleza. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura y qué es lo que los creyentes debemos de creer? Vamos a dejarnos de filosofías y vamos a dejarnos de opiniones, vamos a poner aparte lo que la filosofía de hoy, la ciencia de hoy nos quieran mostrar y vamos a ver qué es lo que la Escritura te dice a ti, qué eres y qué es lo que te dice que debes de creer. Hemos visto lo que tenemos que creer acerca de la palabra de Dios, lo que tenemos que creer acerca de Dios y de la Trinidad, lo que tenemos que creer acerca del Señor Jesucristo, vamos a ver lo que tenemos que creer acerca de nosotros mismos. Fuimos creados el sexto día, que somos imagen y semejanza de Dios, algo de barro, pero también del Espíritu que entró por nuestras narices y que ahora nos ha hecho distintos. Barro y aliento divino. Nos dice que hay un intervalo entre el hombre y la mujer. No nos dice si fueron instantes, si fueron horas, si fueron días o aún más. Pero el caso es que no se encontró ayuda idónea en ese trabajo agotador del pobre Adán poniendo nombre a los animales. Y que tuvo que haber una creación especial para la mujer. Y que cuando se hizo al hombre y a la mujer, nos miró y vio Dios que era inmensamente bueno. Y se dirige a ellos, nos dice también la palabra, y les habla. Es un ser en la creación que tenía comunión directa con el Señor. En varios pasajes, como hemos leído, podemos ver que Dios, Yahvé Dios, dice, se acerca a Adán y a Adán y a Eva y les habla cara a cara. Y les está diciendo cosas. No sabemos de qué tipo de naturaleza o situación de la naturaleza encontraban. El caso es que Dios se podía acercar y podían hablar. Y que ellos podían entender lo que Dios les estaba diciendo. Y les da tareas específicas. El hombre fue creado, el hombre y la mujer, fueron creados con una función muy característica, muy bien señalada en las Escrituras. Fructificar, multiplicaos. Algo que es personal, e instituye el matrimonio, la relación entre hombre y la mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y les dice, tendréis que ir a toda la tierra que está a vuestro alrededor, en ese momento era un jardín idílico, especial, hermoso, extraordinario, y lo tenéis que sojuzgar, tomar dominio de él. Haceros señores de él, yo lo he puesto en vuestras manos, la tierra y su contenido os pertenecen, seréis administradores. Por tanto, tendréis que labrar y guardar el huerto que está en vuestras manos, capítulo 2, versículo 15. Y debéis de poner nombre a los animales, una identificación de dominio, de capacidad. Tenemos aquí al ser humano perfecto, ideal, en la imagen de Dios, pero hecho de la creación o parte de la creación que se le ha puesto el mundo en sus manos, le ha dicho, esto es tuyo, tienes que tomar dominio sobre él. Estamos por encima de dominio, de señorío, con el resto de toda la creación, parte de todos los seres vivos, sean plantas o sean animales. Pero nos dice además que tenemos un mandato, que hay una condición. De todos los árboles que hay en el jardín, dice, hay dos árboles específicos, en los cuales tú tienes que tomar una atención especial. Por una parte, el árbol de la vida. El árbol de la vida que nos permite vivir o que nos permitiría vivir en ese lugar extraordinario y especial. Y el árbol de la ciencia. El árbol del bien y del mal. El árbol de la vida quizás sea una parte más del resto de los árboles, distinguido, separado, pero del cual podríamos comer. Pero del árbol de la ciencia no podrás comer, porque si comes, ciertamente morirás. Si uno te da la vida, el otro te dará la muerte. Por tanto, tenemos unos inmensos privilegios como criaturas, pero tenemos también unas responsabilidades. Tenemos una comunión especial con Dios, podemos tratar con Dios cara a cara, pero a la misma vez tenemos unos mandatos específicos que tenemos que obedecer. No estamos al mismo nivel, Dios manda y nosotros obedecemos.
Y esta debería de ser nuestra situación, y lo es, de alguna manera, también en el día de hoy. Pero nos dice que el ser humano que fue creado en esta situación, y que era esto lo que se esperaba de nosotros, trastorna, cambia, arruina todo aquello. Y por tanto, lo que había sido preparado en el Edén se convierte en una tierra totalmente distinta, oscura, dañada, con zarza. ¿Qué es lo que ocurre? Nos lo escribe aquí, cómo viene la serpiente, que era el animal más astuto. La Escritura nos va a señalar que es Satanás que ha tomado aquella figura, el dragón antiguo que perseguía arruinar la obra del Señor, y con sus astucias, con su tentación, empieza a exagerar o a malformar el mandato del Señor, con que el Señor te ha dicho que no comas de los árboles del jardín. No, no, eso no es cierto, nosotros lo sabemos, pero la astucia de Satanás de intentar cambiar. Y viene a la misma vez con sus negaciones, intentando negar y contradecir. Dios te ha dicho que no, que vas a morir. No, eso no es cierto, no morirás. Tú come y vas a ver cómo no muere. Y le presenta aquella fruta, no sabemos qué fruta es, del árbol de la ciencia, donde le puede decir, fíjate qué atractiva. Y abre los ojos Eva, en primer lugar, y puede ver que es agradable a la vista y que es atractiva a todos ellos, o para ellos dos. Hay un deseo, un instinto. Quizá Dios ya lo había implantado en el corazón de Eva y también en el corazón de Adán, para poder desear, para poder disfrutar de aquello. Nos acercábamos a las frutas de aquel jardín y podíamos decir qué hermosas son, qué bien saben. Tenemos paladar y tenemos ojos y tenemos tacto y tenemos olor, olfato. Aquello es extraordinario. Pero podemos ver que entre todas las frutas de aquel jardín, esta parece mejor, quizá porque estaba prohibida. Y de todos los olores que se desprenden por todas las partes del jardín, este es el que tiene más fuerza y más aroma. Y quizá era porque era el árbol prohibido. De tal manera que era bueno para comer y era agradable a los ojos y era codiciable para la ciencia y para la sabiduría. ¿Quién va a poder resistirse? Y entonces podemos ver que Eva cae ante la tentación de la serpiente y Adán es arrastrado por aquella situación. Comen. Y el problema no es que coman de un árbol más del jardín. El problema es que desobedecen. Aquella comunión idílica y especial que se había establecido con unas criaturas idílicas como el hombre y la mujer, de pronto se quiebra. ¿Cuáles son las consecuencias que trae aquella ruptura en aquel lugar especial, paraíso, y entre Dios y su criatura? Que se le abren los ojos. Y cuando se abren los ojos no es para maravillarse y asombrarse y correr en alabanzas a Dios por toda la hermosura que le ha sido ofrecida, ¿no? Dice que se le abren los ojos y se ven desnudos y se avergüenzan. La vergüenza cae sobre ellos. No es que antes tuvieran una tela que cubriera de alguna manera el pudor de sus ojos, no, es que de pronto algo ha cambiado en su mente y ha cambiado en su corazón, que la vergüenza ha tomado dominio de aquel corazón que antes estaba limpio. ¿Y qué es lo que ocurre en el momento que empiezan a sentir vergüenza el uno del otro y vergüenza de Dios mismo? ¡Qué pena! Enseguida corren a buscarse delantales. A mí me parece un poco de ridículo, me da mucha gracia y a la misma vez tristeza. Cuando habéis ido al hospital, ¿no? Y en el hospital nos dan ese camisón, ese pijama que nos cubre por delante, pero sin darnos cuenta vamos con todo el culo al aire. Es un delantal. Eso está para estar siempre boca arriba en la cama y no para levantarnos. Y si queremos hacer algo, enseguida tenemos que decir, pues dame usted otra cosa. Yo sé que es bueno para el quirófano, pero no es bueno para estar en el hospital. Aquello... pobres, desgraciados, Adán y Eva, cuando empiezan a sentir vergüenza, estamos desnudos. ¿Qué vamos a hacer de nosotros? Quizá una atracción, quizá unos pensamientos pecaminosos
quizá una vergüenza más profunda, intentan taparse por delante para no poder verse o que no puedan ver el otro. Pero estos delantales no sirven para nada. Y por tanto, cuando escuchan la voz de Dios tierna que antes les llamaba para tener comunión y darles mandatos, Adán y Eva, mira, quiero esto para vosotros, el jardín, los nombres, los animales, las tareas. Ahora, en cuanto escuchan la voz de Dios, se esconden. Ha cambiado tanto su situación. En un solo instante, en el momento mismo que han tomado aquella fruta y la han mordido, ya ha llegado a su estómago, el corazón ha sido transformado. Y tienen vergüenza de sí mismos, tienen vergüenza el uno del otro y tienen vergüenza de estar delante de Dios. Y se esconden. Y se culpan el uno al otro, nos dice. Se acerca a Dios, Adán, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Ha sido la mujer. Se acerca la mujer, Eva, ¿qué has hecho? ¿Ha sido la serpiente? La serpiente no le pregunta nada porque el Señor sabe cuál es la serpiente, su destino y su situación. Sencillamente le condena para lo que vendríamos a ver después en la eternidad. Esto que podemos ver en aquel momento, en aquellas primeras horas de la creación, es lo que vamos a seguir arrastrando durante toda nuestra vida y lo que define al ser humano. Y tras aquella vergüenza y aquella culpa, el sentirse culpables y culpar al otro para excusarse, lo que trae en realidad es un castigo tremendo y horrible. Lo primero que hay es una enemistad de Dios con la serpiente. Satanás, te vas a arrastrar el resto de tu vida y por toda la eternidad. No tanto es que un animal perdiera sus patas y ahora vemos la serpiente corriendo por la tierra, sino que está yendo más allá de aquel gesto físico y está hablando de aquella maldad que se arrastra en los rincones para hacer daño sin poder sencillamente a ir más allá que pisar el calcañar o pisar un poco, o dañar un poco de la parte de la descendencia de la mujer. Se acerca a la mujer y le dice, tu vida va a ser de dolor. Dolor en el parto y, por tanto, sojuzgada o con el dominio del hombre. No está en contra de la feminidad que podemos ver o de la liberación de la mujer, sino que podemos ver cómo el hombre equivocadamente en su machismo y en su dominio explota y daña a la mujer en tantos aspectos. Podemos ver en la historia lo que esto está ocurriendo. Le dice al hombre, tu trabajo no va a ser gozoso, vas a trabajar con dolor y con sudor. Y no solamente tú, sino que por tu causa toda la tierra será dañada. Y aun cuando la tierra es rica, porque le va a alumbrar ni sol y le va a caer ni agua en la lluvia, te va a dar cizaña y te va a hacer daño. Y podemos ver la lucha constante en los terremotos y en los sufrimientos por causa del pecado de Adán, que no solamente le afecta a él, sino que afecta a toda la creación. Pero además de eso, se le señala que por causa de aquella caída, de aquella desobediencia, vendría la muerte. Y lo más grave de todos es la muerte espiritual. De pronto hay una lejanía de Dios, esto es la muerte espiritual. Lo que antes era un deseo de buscar y estar en comunión con Dios, ahora es una constante huida para esconderse de Dios. Esto es muerte espiritual. Ya no hay gozo, ya no hay regocijo, ya no hay esperanza en el ser humano sin una constante huida y esconderse. Pero además de eso vendrá la muerte física. Serán arrojados del paraíso donde está el árbol de la vida, donde ya no podrán comer porque lo protegen los querubines y la espada de fuego. Y por tanto nosotros empezamos a sufrir el deterioro y el daño de nuestros cuerpos hasta que nuestros cuerpos se agotan y se mueren y son comidos por los gusanos en nuestra tumba. Este es el destino del hombre. Expulsados del Edén, expulsados de la presencia de Dios y en una constante huida y escondernos, sufriendo el daño que hemos traído. Pero fijaros lo que nos dice también el versículo 15 o nos dice el versículo 20, que esta caída y este daño será traspasado a toda la descendencia de Adán y de Eva. Y esta es nuestra situación.
No es que algo ocurrió en el pasado que se ha quedado lejos de la historia en aquel paraíso idílico que era el Edén, sino que aquellas consecuencias nos están afectando a nosotros. Por tanto, cuando te pregunten lo que tú eres, de qué estamos formados, qué es el ser humano, qué eres tú en este momento, tendremos que decir que somos aún criatura del barro, pero con el Espíritu de Dios, que nos da una imagen de Dios, aunque dañada, que es verdad que se han abierto nuestros ojos y que ahora podemos distinguir entre el bien y el mal, pero que también hay una constante vergüenza, un pudor, un escondernos, una conciencia que nos acusa, que nos estamos escondiendo de Dios, que estamos huyendo de Dios. Esto parte de nuestra naturaleza caída. No es algo que le ocurra a algunas personas, es que le ocurre a todas las personas, porque son descendientes de Adán, se esconden de Dios y se culpan al uno al otro. No es algo que descubrió aquel psicólogo Freud, es algo que ya está en las Escrituras. Nosotros somos culpables, pero queremos eliminar nuestra culpa echando la culpa a otros. Y que eso ha traído un castigo que seguimos arrastrando. La mujer sufre y el hombre sufre las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Hay dolor en nuestro cuerpo y hay dolor en nuestra mente y hay dolor en nuestra alma. El dolor lo vamos a llevar todos los días de nuestra vida por causa de nuestra desobediencia que arrastramos desde Adán. Y nos dice que hay una muerte espiritual. El hombre nace muerto espiritualmente, es decir, sin ningún deseo sincero y profundo de tener y de buscar a Dios. Leer Romanos, no hay nadie que busque a Dios, citando las Escrituras, Pablo. No hay nadie que intente hacer lo bueno. No es que unos cuantos de cierta generación o de una cultura o de una religión sean así, no. El ser humano, por la condición en la que se encuentra tras la caída en su naturaleza, es esto: un ser que huye de su Creador y que se esconde y que tiene en sus espaldas la señal de la muerte que le persigue, como la sangre perseguía a Caín. Y que eso nos va a llevar a una muerte segunda, que es la muerte física. Y vamos a tener que pasar por ellos. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos que pasar por el valle de la muerte. Y no hay ninguno que se pueda escapar. Es el signo de nuestra caída y de nuestra desobediencia. Y también nosotros estamos fuera del Edén. No lo busquéis. Cuando yo era recién convertido e intentaba encontrar los atlas y los mapas para ver dónde posiblemente estaría o habría estado aquel Edén, aquel paraíso, no lo vais a encontrar. Está fuera de nuestro alcance. Hemos sido expulsados de él. Desde que naces hasta que te mueras, esto es lo que tienes. Y lo único que podrás alcanzar distinto y nuevo es un hueco en la tierra para ser enterrado y que los gusanos te coman. Y eso lo pasarás a tus hijos, y tus hijos lo pasarán a sus hijos, y así lo seguiremos viendo hasta el final de la historia, cuando Cristo cambie todas las cosas. No hay nada que hacer. Este es nuestro estado. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer. Fijaros bien que no es únicamente cuando nosotros llegamos a la gente de la calle que las anunciamos acerca del Señor Jesucristo, que trae esperanza y trae salvación y trae promesas y trae un cielo y un paraíso. No, tenemos que empezar aquí. Tenemos que empezar en nuestro estado natural. Tenemos que empezar en donde estamos y lo que hemos perdido. Si el hombre, el ser humano, en nuestra generación, no entiende las consecuencias del pecado y no entiende dónde se encuentra, no va a buscar el remedio y la esperanza que está en el Señor Jesucristo. Si el ser humano piensa que esto es así, o piensa que la felicidad la puede alcanzar, o que hay una felicidad interna y emocional de otra manera distinta, se está engañando a sí mismo y está perdiendo la oportunidad acerca del Señor Jesús. No hay evangelio si no hay pecado. No hay pecado si no hay ley. Y tenemos que anunciar estas cosas con claridad y con contundencia. Por eso cuando vais a Romanos capítulo 1, 2, 3, son tan importantes estos capítulos. Tenemos que repetírselo a la gente. Somos polvo y volveremos al polvo. Hay un Dios, pero está lejos de nosotros y no lo merecemos.
No encontramos el camino de vuelta a casa por nuestras propias fuerzas. No lo vais a encontrar, tenemos que decirle a nuestra generación. No hay nada que pueda hacer la ciencia, no hay nada que pueda hacer la psicología o la filosofía para cambiar nuestra vergüenza. No hay nada donde podamos encontrar felicidad, porque ningún objeto, ninguna fruta ya nos podrá dar la felicidad que hemos perdido de parte de Dios. No vamos a cambiar al ser humano para que pueda arrepentirse por sí mismo y constantemente nos sentiremos culpables porque lo somos e intentaremos quitar nuestra culpa culpando a otros. Este es el destino del ser humano. Ahora bien, cuando hemos entendido esto y entendemos que estamos bajo juicio por causa de nuestra culpa, cuando nos vemos en la total ruina en esta tierra árida que es un desierto, cuando empezamos a ver que nosotros no podemos hacer nada y que no hay salida y que no hay esperanza, cuando podemos ver la ruina total del ser humano sin Dios y sin esperanza, es entonces cuando podemos ver la necesidad de la redención. Cuando podemos empezar a buscar aquel que se anunció en el capítulo 3, que nacería de la mujer y que nos traería salvación. Empecemos ahí. Por tanto, no es tanto de tu personalidad, si eres hombre o mujer, si eres joven, si eres fuerte, si eres inteligente, si tienes cultura, si eres de esta tierra, de Occidente, Oriente, ni el color de tu piel. Lo importante es que lo puedas entender y hacer entender a los demás. La imagen que Dios puso en ti está dañada y no la podrás recuperar si no encuentras a aquel que Él mismo ha provisto. Estás en este estado por tu propia culpa. Y la única esperanza es la salvación en el Señor Jesucristo. Amén.